Bienvenidos, guinicheros, a una nueva teoría de Little Nightmares 2. Muy emocionado, claro que sí, con todo lo que les traigo el día de hoy. Todo lo que hablaré hoy será basado recientemente en las declaraciones del escritor del juego, David Mervick, sobre que el juego es una absoluta precuela. Así que puede que esto dé más fuerza a todos los detalles que soltaré. Quiero dar un saludo especial a los miembros del canal actuales, Alan Rosete, El Sech y Ahora Es. Muchísimas gracias por su apoyo. Les recuerdo a los guinicheros que si desean apoyar más el canal pueden usar el super chat mediante el estreno o también hacerse miembros del canal. Sin más, no olviden dejar su like, servirse su chocolatito caliente, abrocharse los cinturones y que corra video. La Torre de Señal es uno de los lugares más misteriosos y poco descifrables de Little Nightmare. Este lugar ha sido declarado por los propios creadores como el núcleo de todo el juego, y peor aún, que no es lo más abominable que existe en este universo. Sin embargo, nos deja un espacio para intentar comprender todo lo que ocurre aquí. Quiero que tengamos muy en cuenta lo siguiente: para que Mono llegara a la torre tuvo que hacer una sincronización, un contacto directo con la torre mediante sus poderes. Luego de esto fue trasladado como a otra dimensión al estilo de Rick and Morty, como Rick cuando ocupaba su arma para poder pasar de una dimensión a otra. He escuchado a otros hablar de que en la torre es como el espacio, porque no hay gravedad. Hay algo incorrecto en esto. Sí es como el espacio, pero también hay gravedad. Solo que al ser un lugar alejado de la Tierra tiene menos fuerza gravitatoria, pero no es que no exista gravedad en el espacio. De hecho, voy a dejar un link en la descripción donde pueden leer más sobre este tema. Por lo tanto, un astronauta, objeto o cuerpo que sea que esté en el espacio puede descubrir un efecto llamado ingravidez o gravedad cero, lo que significa que todo lo que tenga algo de peso cuando circula por el espacio se contrarresta contra otra fuerza o se mantiene en caída libre sin sentir los efectos de la fuerza gravitatoria. Por lo mismo que estamos alejados del núcleo de la Tierra, por eso podemos flotar en el espacio. Por lo tanto, podríamos decir que uno de los primeros secretos que nos podría ofrecer la torre es que realmente no se encuentra en la Tierra, sino fuera de ella. Ya que podemos ver a Mono y todo lo que está dentro de ella sufrir este efecto de gravedad cero. Por lo tanto, también me llevó a recordar a la película enterrada de la década de los 2000 llamada Satura, que se desarrolla dentro del universo de Jumanji. Ya que la forma en cómo están las puertas entreabiertas en la Torre de Señal me recordaron al vacío que había después de las puertas de la película de Satura, ya que, para entrar en contexto, Satura se trata de un juego de mesa al estilo de Jumanji, que al jugarlo empiezan a pasar cosas muy pero muy ficticias o fantasiosas, pero que a la misma vez son realidad para los niños que lo están jugando. De esta forma el juego transportó, o más bien la casa fue elevada hacia el espacio, literalmente con los niños dentro. ¿Cuándo empezaron a jugar este juego? Y no solamente esto se relaciona con la película, sino que también los niños conocen a un adulto, y ese adulto es uno de los mismos niños que está jugando al juego, exactamente el niño mayor. O sea que en esa dimensión donde les ha llevado el juego, logra verse a él mismo, pero del futuro, de adulto. Dejándonos claro que en esa dimensión espacial existe una ruptura del tiempo, un espacio donde se altera las reglas y parece que sí pueden juntarse tanto el presente como el futuro. Y eso es exactamente lo que creo también ocurre en la Torre de Señal, y me adentraré a eso más adelante. Pero Ginichi, ¿me estás contando que la torre no está en la Tierra sino en el espacio? ¿Entonces me sigues diciendo que todo esto es de extraterrestres? Y sí, sigo comparando Little Nightmare 2 con una trama alienígena. Pero entonces, si la torre no es de la Tierra, ¿qué es lo extraño que la habita? Para comprender mejor en qué está inspirado Little Nightmare 2, como se los dije anteriormente, debemos hablar de uno de los más grandes creadores de teorías e historias sobre el origen de nuestro mundo real, guinicheros, nuestra Tierra. Nada más y nada menos que Howard Philip Lovecraft. Un genio de la fantasía oscura, al cual admiro mucho.
La mayoría de criaturas que este señor ha traído a la vida mediante sus escritos son de origen alienígena. Esto lo pueden comprobar investigando más sobre él. De hecho, dejaré una wiki en la descripción que habla sobre todas las criaturas que este genio ha inventado. Pero nosotros hoy hablaremos de dos. Sabemos que dentro de la torre de Little Nightmare habita una gran masa de ojos, que hasta el momento desconocemos su procedencia. Hay varias teorías de que esta masa es generada por los mismos habitantes de la ciudad pálida, los Viewer, que no tienen rostro, que en parte tiene cierta lógica, es como si los ojos de las personas de Ciudad Pálida estuvieran dentro de esta masa. Pero por si no sabían, en el mundo de Philip Lovecraft, esta masa de ojos tiene un nombre. Y su nombre es Shoggoth. Los Shoggoth son una de las razas del mundo de Lovecraft y, aunque no lo crean, no son los más temibles. Esta raza se clasifica como criaturas autóctonas ancestrales, potencialmente carnívoros, que se adaptan tanto en el agua como en los entornos terrestres. Una masa formada con millares de ojos temporales, pero no solamente eso, sino que también tentáculos y fauces, o sea, bocas. Esta criatura puede ser fácilmente comparada con la masa de ojos de la torre, pero cuando los mismos creadores nos hablan de que lo que hay en la torre en realidad no es lo más importante y que hay cosas más abrumadoras, ¿a qué se podrían referir? Según en la mitología lovecraftiana, los Shoggoths son esclavos y son seres creados por los antiguos. Asimismo, los antiguos, según Lovecraft, fueron los primeros invasores de la Tierra que vinieron a poblarla y dominarla. Y fueron estos los mismos que crearon a los Shoggoths, una raza con poca inteligencia que con el tiempo evolucionaron y fueron conscientes de su inútil existencia, ya que eran únicamente ocupados como animales de carga para los antiguos, rebelándose contra sus propios creadores, iniciando una temible guerra que casi termina con los mismos antiguos. Pero los Shoggoths, después de un tiempo de reinado, fueron dominados por otra raza. Cabe volver a decir que toda esta raza, principalmente los antiguos, son extraterrestres y tienen un grado de inteligencia superior a la raza humana, y que según Lovecraft, además de colonizar la Tierra, fueron los primeros encargados en construir grandes monumentos como las famosas pirámides del mundo. Por lo tanto, la masa de ojos parece más limitada que libre, ya que está dentro de una torre con una ruptura de tiempo y espacio brutal, y que no es lo más temido o poderoso del universo de Little Nightmare, ya que sí hay algo más grande detrás de esta misma. Teniendo en cuenta que en la torre existe una ruptura del tiempo que junta el presente y el futuro, se viene la pregunta de oro: ¿por qué hay cosas del cuarto de la dama en el cuarto de Six Monstruosa? Y aquí les viene mi teoría, guinicheros. A esta teoría le llamaré la predicción. Basándonos en que en la torre hay una ruptura de tiempo que puede existir, el presente, el pasado y el futuro en una misma línea temporal, y que los creadores del juego han confirmado que Little Nightmare 2 es una precuela, el hecho de poder ver la maleta en la que Six se infiltró en las fauces, el cuadro de la niña misteriosa rasgado y una foto de ella comiendo un gnomo, es simplemente la predicción del futuro de Six. Ya que, como pueden ver, aunque esté la maleta, en la maleta están tapadas las dos fotos que tiene la maleta del futuro, que creo que una de esas fotos desvelan personajes de Little Nightmare 3. También tenemos por un lado las muñecas de la dama cerca de la maleta, que simbolizan las fauces, el lugar donde luego irá Six. Por el otro lado, los osos de Ciudad Pálida, lugar de donde viene ella, y por último, la foto de la niña con el rostro rasgado que aún desconocemos. Todos estos elementos, las fotos tapadas, la cara rasguñada y la foto de Six comiendo muy opacada, son cosas del futuro que Six aún no ha visto, por lo tanto no pueden revelarse. Pero el gran estigma de este cuarto es realmente la foto de la niña rasgada. Si dentro de la torre hay cosas que juntan el presente, el pasado y el futuro de Six, ¿qué tiene que ver esta niña que desconocemos? Presten mucha atención porque lo que les diré es bastante revelador y atrevido. Puedo creer que esta niña, la cual aparece rasguñada, es alguien que ya no forma parte del presente ni del futuro de Six, pero es una foto que tampoco ella ha visto.
la verá completa hasta que llegue a las fauces, exactamente al cuarto de la dama. Sin embargo, es una persona que formó parte del pasado de Six. Y sí, creo que esta niña es nada más y nada menos que Five, o Cinco, como quieran llamarle. La niña dueña del capote amarillo que conoció Six en el nido. La niña del lazo rojo, que en el momento que le tomaron esta foto no tenía ni el capote ni el lazo. Y que creo que está ligada completamente con la dama y puede que también con Six. No quiero atreverme a ir más allá sobre los lazos que pueden existir entre la dama, Six y Five, pero de alguna forma se interconectan, y por eso la predicción de Six dentro de este cuarto reflejan tanto a Five como a la dama, cosas de alguien con la que ya estuvo y de alguien con quien estará. Lo que sí estoy seguro es que Six formó parte del plan de la dama para sellar a la criatura que la acecha, que puede ser Thingman o alguien más. No crean que me olvido del cuadro de los hombres de ojos grandes. Muchos se preguntan quién será. Si seguimos relacionando estos magníficos personajes de Little Nightmare con las criaturas de Lovecraft, me atrevería a decir que este tipo que está aquí es realmente el antiguo, o el dios de todos los seres de Little Nightmare. El primero que llegó a la Tierra. El primero que llegó a dominar este mundo y con el que en algún momento tendremos que cruzarnos y saber la verdad. La pregunta es, ¿eso sucederá para bien o para mal? Muchas gracias, guinicheros, por llegar hasta el final. Imagino que ya se habrán acabado su chocolatito caliente. Espero les haya gustado. Envío saluditos a Titi y Jesús Six. Agradezco su apoyo. Estoy trabajando en recrear la cronología de Little Nightmare, una narración de la historia completamente en orden, con algunos datos extras que enriquezcan la historia. Así que posiblemente no haga directo en los próximos días, sin embargo tendrán un video bastante exquisito, lleno de historia y muy bien hecho. A los nuevos que están viendo este video, les invito a suscribirse al canal para más contenido como este y también a ver mis demás teorías. De verdad, les va a alucinar. Les envío un abrazo a todos, beban agüita para cuidar sus riñoncitos, que tengan un bonito día y como siempre les digo, sigan viendo. Y compártanlo con sus amigos.